Saludos, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Cronómetro Cero. Como viene siendo habitual, cada lunes a las 9 de la noche arrancamos en riguroso directo para buena parte de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Como saben ustedes, martes se repite aquí también en esta misma televisión y los miércoles se repite en diferentes televisiones de nuestro archipiélago canario. También el fin de semana, el domingo, se repite este programa. Como están notando ustedes, estamos eufóricos en la noche de hoy, no es para menos, después de dos fines de semana pasados por el Campeonato de España de Montaña en Tenerife. Con mucho orgullo, los organizadores, cada uno en Tamaimo y los otros en Arona, cada uno en su trabajo, pues yo creo que dejamos el listón bien alto para el Campeonato de España. Y si no, que le pregunten a los pilotos que vienen a participar. Hoy me preguntaba Ian Montgomery en la radio si no vale la pena apostar por el Campeonato de España o no vale la pena apostar con la crisis que hay, ese dinero, los canon que cuesta. Yo creo que sí, siempre es interesante si se puede estar en primera división. Le decía hoy también a Ian en la radio que es importantísimo. Nosotros siempre tratamos de decir el Mundialito Canario. En Canarias tenemos más marcas, más participación de coches que en el resto de la península. Pues yo creo que vale la pena mantenerlo para que cuando vengan aquí vean el alto nivel que tenemos. Y digo bien, alto nivel que tienen pues las organizaciones en cuanto a las pruebas de montaña se refiere, sobre todo aquí en Tenerife, un poquito más que en Gran Canaria, el nivel, como digo, organizativo. Vamos a hablar de todo ello en el día de hoy, analizaremos la prueba. Le vamos a dar la oportunidad a usted, pues le vamos a dar la oportunidad de que hable también de la rampa de Arona, que critique lo que quiera, que no sea yo el que lo critique, que critique usted lo que crea oportuno. Tengo que decir que no fue brillante la prueba, que hay flecos que cortarle a la rampa de Arona a la Escalona, un par de fallos, pueden ser de la organización, puede ser de coordinación, puede ser de la Guardia Civil, incluso el querer quitar a la gente que estaba intentando dormir la noche del viernes en la zona y no avisarlo previo de que no iban a dejar las caravanas en esa zona, un error grave. Puede ser también fallo por parte de la organización el no tener un parque cerrado mejor que requiere una prueba del Campeonato de España. Pero claro, si nos vamos a la normativa del Campeonato de España, no hay parque cerrado, no hay parque de trabajo habitualmente en los Campeonatos de España. Verifica y el coche se va lo más cerca posible a la salida. Incluso en algunas pruebas del Campeonato de Montaña, en la que hemos tenido la oportunidad de estar ahí, gracias a Juan Luis Cruz y a Carlos Hernández cuando pasaban por el Campeonato de España, pues gracias a ello comprobamos en algunas ocasiones que ni siquiera está el parque cerrado o hay un parque de trabajo o verifican los coches en la propia rampa ya momentos antes de tomar la partida. Bueno, de todo ello, Ian Montgomery está ya en maquillaje, a punto de entrar ya en el plató con nosotros y vamos a aprovechar para saludar pues a un amigo que nos hemos encontrado en estos días y hemos coincidido en algo muy bonito, la verdad que sí. Saben ustedes que aquello de ayudarle a los que puedan, echar una manita, por aquello de que Ian era voluntario de Cruz Roja y yo también me hice por aquello de, ¿saben?, del taller de radio que llevamos a Tenerife 2, a la cárcel, lo más bonito que hemos hecho en los casi 30 años que llevamos los medios de comunicación, crear un taller de radio casi dos años en Tenerife 2, en la cárcel, ir todos los miércoles a enseñarle ahí a los presos para que hicieran radio y que hoy es una realidad. Se llama ya Radio Realidad y emite todos los días esa emisora de radio, algo muy bonito. Por cierto, cada viernes final de mes, Radio Nacional de España hace un programa desde allí para toda Canarias de una hora de la Radio Realidad. Mezclo esto porque vamos a hablar de algo muy bonito. Enseguida nos metemos en la rampa de Arona con el antes, el durante, el después, incluso el teléfono para que llame usted, que me han estado loco llamando aquí al WhatsApp, me han tenido loco diciéndome lo malo, lo bueno. Hoy va a tener la oportunidad usted de llamar y entrar en la antena, no solo con nuestro compañero José que está en la centralita, sino que también usted, si quiere, va a poder llamar y decir lo que crea oportuno, siempre con educación y respeto, como hacemos cada programa. Bueno, pues vamos a saludar a Quique, que me llamó el otro día a través de un amigo de Gran Canaria y me decía, Cipriano, me han dicho que los medios de comunicación del motor cuento contigo y con Ian en Tenerife. Yo no lo conocía. Y me dice, bueno, pues estoy trabajando en un tema muy bonito. Hay una niña de Icó de los Vinos que está en su cama, que necesita ayuda. Yo me voy a varias pruebas del Mundial de Motociclismo porque le gustan las motos y he firmado una gorra con cuatro campeones del mundo. Me lo cuenta así un poco por el aire, ¿no? Como mucha gente le llama a uno para contarles cosas. Y le dije, Quique, me parece perfecto. Si vienes a Tenerife, nos vemos el jueves. Yo para que, si hubiese un poco de molestarse por su parte. Efectivamente, me llama el jueves y, claro, estoy aquí, ¿a qué hora nos vemos? Y noté que aquello iba en serio. No vean ustedes lo que van a ver dentro de un ratito, esas imágenes de Arancha, que es esta señorita, esta mujer, que nos está viendo esta noche de Icó de los Vinos y que Quique me ha abierto la puerta de su casa para conocerla. Llevo 3 días hablando por ella con el WhatsApp, conociéndola un poco más y tiene un corazón que no le cabe. Quique, buenas noches y bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, Cipriano. Me alegra saludarte. Igualmente. Amante del mundo de las dos ruedas. Te has ido a todo el mundo, casi a buena parte del mundo para ver el Mundial de Motociclismo, ¿no? Pues desde el año 85 hasta el día de hoy he ido a 14 grandes premios. Dios mío. Todos los de Europa. Cuando digo todos es los cuatro que se celebran en la península ibérica, como los Italia, Reino Unido, Alemania, República Checa, inclusive luego Qatar y Malasia. Malasia que fue este último el mes pasado.
Impresionante, ¿no? Bueno, tienes una cartera de fotos de pilotos de todos lados y de en tu, bueno, pues impresionante, ¿no? Algo muy bonito, siempre lo has llevado y has tenido la oportunidad de hacerlo, y fenómeno. ¿Y cómo sale lo que vamos a ver dentro de un minutito? Esa idea, una gorra que tienes ahí, que está firmada por quién está firmada. Esta gorra está firmada por los últimos campeones del mundo de MotoGP del año 2001 hasta el día de hoy, que han sido cuatro: Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner y Jorge Lorenzo. Uh-huh. Y esa gorra la firman los campeones del mundo, te la traes para Canarias y piensas en una persona. Lo pensé en la ida, en el vuelo de ida de Madrid a Kuala Lumpur, pensé cómo ayudar a Arancha, y la mejor, se me encendió el bombillo y dije, pues una gorra firmada por los últimos campeones del mundo de MotoGP. Tenía la suerte de que iba a tener unos pases de paddock, entonces era más fácil para poder coger las firmas. Claro. La traes hacia acá, pensando en Arancha, que a través de tu novia, pues te relacionas, la conoces a ella, ves que tiene un corazón, que en un ratito la vamos a ver, y que me la presentaste, y piensas en subastar esa gorra, que ya está en una página web, que ahora lo dice toda la entrevista un poco, pero que la idea es sacar un dinerito porque le viene fenomenal a Arancha, ¿no? Sí, la idea de la gorra, yo se la traje, yo sabía que le iba a gustar, y yo le dije, mira, te la puedes quedar o subastarla. Yo creo que como están las circunstancias, porque ella necesita recursos para poder reformar la parte de abajo de su vivienda, para poder moverse mejor y vivir de una forma más, dentro de sus limitaciones, más digna, pues yo creo que es una buena forma para sacar unos recursos. Uh-huh. Bueno, pues vamos a conocer a Arancha, vamos a conocer, sí. No sabíamos si Quique podía quedarse aquí, vive en Gran Canaria, al final se quedó, hizo el esfuerzo de quedarse aquí en Tenerife, bueno, estar un par de días más con la novia también vino bien, hay que decirlo. Y vamos a conocer, porque claro, preparamos una entrevista allí, cuando fuimos con Arancha, le llevamos unas pegatinas, y les puedo decir la verdad, hacía años que no me ocurría algo de lo que fue, que sí. Testigo de ello, ¿no? Hay gente que ni siquiera de mi familia todavía barajan bien lo de kilómetro cero, cronómetro cero. Ustedes que a lo mejor llevan años viéndonos, pues a lo mejor sí. Kilómetro cero era en aquella etapa de Tele 21, antes incluso de estar la tele, Radio 21, que fue, comenzó kilómetro cero, y la etapa de Canal 6, que llevamos 11 años, es cronómetro cero. Pero claro, como hicimos kilómetro cero con cada kilo, todavía hay pilotos que dicen, oye, Sebrano, gracias a kilómetro cero, porque pues, la gente lo confunde. Pero Arancha no, me dice, Sebrano, qué bonita etapa aquella de kilómetro cero, ahora kilómetro cero. Me nombró a Ian, me nombró a Poli, me nombró al equipo completo de los que habían estado con nosotros, de las narraciones que hacíamos, que por qué me llamaba tanta familia. Dios mío, la cabeza de esta encantadora muchacha que hemos tenido la oportunidad de conocernos y que está mandando WhatsApp, que estoy aquí, que ya me comí el lomo que tenía preparado, no sé qué es lo que tenía de cena, y que estoy pegada aquí al televisor. Este fue el trabajo que preparamos, ojalá que alguien de aquí también pueda entrar. Sale ahí en la entrevista lo que hay que hacer por si quieren tener esa gorra, pero luego Quique lo va a explicar un poquito más todavía. Esto es lo que grabamos en la casa de Arancha, en Nicó de los Vinos, que está en su cama, 18 años llevaba, ¿no, Quique? Sí, 18 para años. Para Plínica, 18 años. 18 años, sí. 18 años por un error en una operación de una rodilla. Vemos ese reportaje. Pasado, que te llamé de Gran Canaria acerca de la subasta de la gorra firmada por Lorenzo Rossi, Hayden Stoner, que son los últimos campeones del mundo de MotoGP del 2001 hasta el día de hoy, estando en Malasia, firmaron una gorra que vamos a subastar para Arancha, la chica que tenemos aquí en Nicó de los Vinos. Con la subasta de la gorra lo que pretendemos es que ella pueda vivir de una mejor manera posible. A raíz de una operación médica de hace unos años, ella se quedó parapléjica. Entonces, cuando yo la conocí en septiembre de este año, y aprovechando el viaje a Malasia, vi que era la mejor forma posible para ayudarla. Creí que lo más oportuno, más adecuado, era traer una gorra, en este caso, firmada por los campeones, y la sacamos a la subasta ya en eBay, donde la gente puede entrar en el link, pinchando en MotoGP, y ahí sale la gorra. Estará hasta el domingo a última hora del día, donde pueden pujar pues gente aficionada al motociclismo como gente de cualquier otro tipo de afición. El tema ya es pues solidario. Para poder llevarse la gorra y pujar en la subasta, lo más fácil es
www.ebay.es. Una vez que entras ahí, pinchas en MotoGP, le das a buscar y ahí salen pues diferentes artículos, y entre ellos saldrá la gorra, que pondrá la gorra para Arancha. La cuestión es que estoy así hace más de 18 años aproximadamente, más, un poquito más o menos, aproximado un poquito más o menos, entre, bueno, en cama así yo 18 años, sin poder salir de casa ni nada. Y todo empezó por, bueno, por unas complicaciones que tengo en la rodilla, se me complica, me opero y bueno, y a raíz de ahí las cosas no salieron bien. Y se ha ido todo complicando, una operación tras otra, ha ido habiendo complicaciones y bueno, aquí estamos y aquí seguiremos. En primer lugar, no tengo más agradecérsela porque es un detalle que él estando en Malasia haya decidido por su propia iniciativa acordarse de mí primero y luego coger la gorra, firmarla y todo, pues la verdad es que ha sido algo que noto como decirle nunca gracias y la verdad que es un gesto súper precioso, ya te digo, pero bonito de verdad. Muchas gracias a ti y a todo el equipo por el interés tomado para el tema de la subasta de la gorra, por haber venido aquí, por haberte desplazado. De verdad, gracias a todo el equipo de Cronómetro Cero, que la verdad es que bueno, que verles hoy en casa es como un poco recordar también viejos tiempos para mí de cuando yo escuchaba por aquí un poco las carreras de Kilómetro Cero, de aquellos tiempos de hace unos cuantos años, y que de verdad no tengo cómo agradecerle a ustedes tampoco el hecho de haberse molestado en ocuparse de este caso mío, de no sé, un poco de esta aventura que vamos a emprender, que me animo a emprender y que bueno, que gracias de verdad y que suerte y que bueno, que a ver si nos vemos algún día por ahí en las carreras. Bueno, Quique, como dice Arancha, felicitarte. La verdad que has tenido una iniciativa muy bonita. Felicidades por esa idea. Repetimos lo que tienen que hacer si alguien quiere tener esa gorra. Ojalá que se pueda sacar el máximo dinero. Yo estuve allí, está preparando la parte baja para que pueda entrar con la silla de ruedas y salir y que pueda tener otra mejor calidad de vida. Vive en un primer piso, no puede salir de la casa, le han visto. Y bueno, lo que queremos pues un poco, si alguien está y quiere tener esa gorra, pues qué mejor que lo puedan hacer, que no, que entre y que vea cómo va la pugna, ¿no? ¿Cómo es exactamente el tema? Sí. La puja de la gorra está en ebay.es, en el buscador de eBay, pinchando MotoGP, ya sale ahí la gorra. Sale MotoGP, gorra firmada por Rossi, Lorenzo, Hayden y Stoner. Recordemos, Cipriano, que aquí hay ya una firma que ya no se va a poder tener el año que viene. Sí, ¿no? Que si Stoner, que está retirado. Uh-huh. Y probablemente, según la declaración de Rossi de ayer, Rossi se retira el año que viene, sigue en el título. También. O sea, que coge, digamos, que más valor. Uh-huh. Más valor la gorra. Bueno, antes de despedirte, por lo menos para que saludes a ella en antena. Ian, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Todo bien? Pues sí, emocionado y además encantado porque uno, bueno, lleva lo del voluntariado en el corazón y me ha encantado la historia. Incluso he tenido la gran suerte de saludar a Arancha por el WhatsApp, le he dicho que estoy aquí, que para lo que necesite, fíjate, las nuevas tecnologías, así que, sí. Amigos, felicidades por esa iniciativa y muchísimas gracias también por poner ese granito de arena. No, muchas gracias a ustedes y al programa por hacerse eco de este gesto. Vamos a aprovechar la semana, te va a llamar Ian en la radio, que salimos para toda Canarias, para contactar contigo, darte las gracias por estar aquí. Antes de que finalice el programa, repetimos también ese reportaje para que la gente tome nota y el que quiera pues tener esa oportunidad. Quique, gracias, como digo, felicidades, contaremos contigo, Ian, contaremos con él porque se van muchas pruebas de motociclismo y a ver si hacemos más cosas juntas tan bonitas como esta y haremos otra visita para cuando ya esté tomar café en Casa de Arancha, en la planta baja, iremos allí. Sí, por supuesto, muchas gracias al programa Kilómetro Cero y a ti en particular, Cipriano. Muy bien, Quique, muchísimas gracias y felicidades de nuevo. Gracias. Una iniciativa muy bonita, queríamos arrancar el programa en el día de hoy con ese tema. Enseguida nos metemos de lleno a la rampa de Arona. Ian, WhatsApp abierto, chat abierto ya, comunicación.